No, yo estuve en Panamá, yo vi una un costumbre, y preguntaron a mí qué es opinión, que es de los Kohanim, dice, Baruch Ata Hashem, Adonai Melech HaOlam, Asher Kidishanu Bishato Shel Aharon, Vetivanu Levarech Et Amo Yisrael, Be'Ahava. Yivarechecha. Junto. Y después, el Hazan empezar, Hashem Yishmerecha y todo. Le preguntaron a mí si está bueno o está malo. Yo dijo, primero, esta costumbre es muy antigua, está escrito en el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dice así. Solamente cambiaron después por los Kubalim. Es así Kabbalah de 17 años. Y también, el costumbre también no es de ellos solamente, también los muchos kilotes en Nueva York, así hace. Igual como así, ellos dicen junto. Entonces, una costumbre de tener raíz de Shulchan Aruch, ¿quién puede hablar para abajo? Esta costumbre seguro de tener raíz muy fuerte, no hay ningún problema de seguir con esa costumbre buena. ¿Y qué se hace con el amén? Si pegan, llevar jeca no dejan lugar para sí. Contestar. No, no contestan. ¿No se contesta? Ahora, otra cosa. Preguntaron a mí, ahí hay mucho, mucho pasteles y mucho... cosas de... Bocadillos. Bocadillos, entonces sí, de vino de Israel. Ellos venden ahí mucha importación. Entonces el súper tiene aquí. ¿Qué verajá tiene sobre este? ¿Verajá colombia? Sí, seguro, verajá. Entonces dijo ellos, necesito saber, de, yo vi en una revista de Kashrut, de los trigoneros de Israel, la mayoría, no mayoría, un candidato fuerte, es de trigo de importación de Estados Unidos. ¿Por qué? Trigo de Israel es muy flaco. Trigo de Estados Unidos es muy... grueso. Entonces, ¿qué hace? Hace mezcla de los dos. De ahí sale bien. Entonces, tiene obligación de tener trigo de importación. Si es así, no puede decir, ni si estaba al Calcalatá. No puede decir, porque no es de Israel, es de Estados Unidos. Está mezclado. Entonces, ¿quién está diciendo mezclado? Entonces, está diciendo, ah, mi chava, calcala, saca también de Israel. Ah. Al revés, no. ¿Quién está diciendo, ah, mi chava, la calcala? No dice, ah, mi chava, la calcala. Ahí ellos, mucho, mucho personas tienen cosas así de Israel, con kashrut de Israel, porque quiere kashrut buena, pero tiene este kashrut. ¿Y no hay problema de Yashan y eso? No, el vino de Israel, al revés, siempre es allá, entonces todavía no hay ningún problema. ¿Qué vino de Israel? Ah, de Estados Unidos. Ah, yo tengo sospecha de Eretz Israel, hasta de Estados Unidos, hasta de Eretz Israel, hasta de los USA. ¿Cómo de Viajan a Ahora, otra cosa que hay. En Panamá, cuando una persona... está ahí, ¿qué ver ahí puede ver? Cualquier persona puede ver el mar. Necesita decir Berajá. En México no hay mar, ahí hay mar. Puede decir Berajá, no, debe decir Berajá. ¿Qué es la Berajá? Hay dos opiniones. Uno dice José Mase Bereshit, uno dice José Hayam HaGadol. Mi opinión es José Hayam HaGadol. Porque este es el mar más grande que hay en el mundo. Entonces, o sea, el magador es abajado, dice el tema de Bereshit, también sale y de Jehová. Ahí se ven los dos. ¿La Bajá llama Gadol sobre el Pacífico, sobre el Atlántico todos o sobre cualquier? Todos están mezclados, están juntos, todos los mares están mezclados. Entonces, pues, ¿qué? ¿Me llama Shem? ¿Qué? Me llama Shem, se llama Malchut. Ahí otra pregunta que preguntaron, ellos se van a bajar a un lugar, es más o menos una hora y 10 minutos, un coche. Entonces, dicen que, ¿qué necesita decir? ¿Qué quieren ustedes decir? Cada día, comer, todo eso que está aquí en ese. Porque la mayoría viaja ahí. Es viaje normal, de una hora y 10 minutos, así. No, mi opinión que es, no es lugar, yo digo peligro, ¿no? ¿Qué peligro? Camino normal, todos los días se hace. Entonces, ¿qué cosas grandes? Entonces, yo pienso que no necesita decir, Ricard, הגומל, הגומל לא נציתה דיסיר, בתפילת הדרך, תמיין שכרד דיסיר פרסים שם ומלכות.
que tiene menos de 70 minutos, hay veces hay, veces no hay, la persona va, la cosa no está 100%. Y otra cosa, de ahorita hay, pues, ¿qué le dice? Solamente lugar donde hay poco riesgo. Hay ningún riesgo, no hay. Entonces, mejor también tirar de veras, bli, shem, no más.